que Nuestra Señora me proteja, porque aquí corro el riesgo de que algo caiga encima de la camioneta y rompa un vidrio y me lastime. Corro el riesgo de que la camioneta se deslice y estoy indefenso, porque la cabaña que está ahí, bueno, no se debe ver gran cosa. La cabaña está, llueve más adentro que afuera y además ya se están rompiendo las ventanas. Realmente haberme dejado, oh, es impresionante, esto es impresionante. La verdad que es de terror. Se caen los cables de la luz y todavía, gente, esto no es ni la mitad de la capacidad de... Bueno, esto es Lago Carite. Esta es la villa de los Lagos Carite, ¿o fue alguna vez? Destrucción, caída de cables, desmoronamiento de tierra. Los cables que se ven blancos fueron puestos por la Autoridad de Energía en los últimos días y han ayudado bastante a que muchos postes resistieran, pero de todas maneras el viento fue más fuerte que cualquier cosa prevista y la devastación fue bastante grande. La gente sobrevive solidarizándose, los vecinos han ido limpiando el camino y rescatando a los vecinos que necesitan ayuda, como yo. Es el equipo de salvamento vecinal que se aproxima. Los vecinos que están trabajando en el rescate del lugar, porque no hay ayuda ni del gobierno ni nadie todavía. Acá estoy grabando para YouTube, así que estos son los salvadores de los nombres. Román Santiago. Luis, Luis Tor. La gente sobrevive acá en solidaridad, ayudándose unos a otros, yendo a buscar a los vecinos que no han dado señales de vida, a ver si están bien. Y bueno, así se pasa, porque le ayuda a quien sabe cuándo llegue, ¿verdad? Sí, aquí es. Ahora hay que ver cuándo es que puede llegar la ayuda, Carlos. Bueno. Primero hay que despejar las calles para que todos estén. Sí, hay una larga ruta hasta llegar acá que sí, probablemente esté bloqueada y que hacen falta excavadoras y motosierras. Sí, motosierras de cortar árboles. Hay que darle máquina al pueblo. Acá está Papo y mi vecino. Esta es el equipo de salvamento local. ¿Cómo digan los nombres así? Raúl Morales. Eso fue otro jefe, Papo Lucas. Carite. Devastado. Esta es la gente que salva finalmente a Puerto Rico. Vamos a ver qué podemos hacer. Necesitamos mucha ayuda, ¿qué le importa? Mucha ayuda y máquinas. Y máquinas.